Temas como la vivienda social, las familias de acogida, la inmigración, el servicio de asistencia personal, los centros de menores, la formación de las mujeres gitanas o la discapacidad intelectual son algunos de los que José Luis, Carolina, Fátima, Sara, Álvaro, Cristina o Paola han llevado a este escenario en una jornada en la que se ha hablado de la colaboración entre el tercer sector y la administración. Y es que nuestra comunidad está a la cabeza de los servicios sociales. Y vamos y queremos seguir avanzando. Queremos seguir mirando hacia adelante. Queremos seguir trabajando y avanzando juntos. En estos momentos, como sabéis, las Cortes están tramitando dos proyectos de ley en los que habéis participado con vuestra opinión, con vuestro criterio, con vuestras aportaciones de forma muy estrecha. Hablamos del proyecto de ley de perros de asistencia y también del propio proyecto de ley del voluntariado. Estamos trabajando en un decreto de concertación social dirigido a reforzar vuestra participación en la contratación pública, estableciendo un procedimiento especial que priorice los criterios sociales en ella. Vamos a poner en marcha, todo lo habéis exigido de forma especialmente intensa, dos nuevas secciones de participación dentro del Consejo de Acción Social de Castilla y León. Una para el seguimiento de la red de protección en la que estarán las entidades mayoritarias más representativas del tercer sector y otra específica de colaboración entre la Junta y el tercer sector que las entidades nos habéis exigido y que vais a compartir con las consejerías competentes en materias tan cercanas a vosotros como son los propios servicios sociales, el empleo, la sanidad, la educación y la vivienda. Y por último, esa futura ley del diálogo civil en Castilla y León, cuyo proyecto asimismo está en las Cortes y que va a reforzar también vuestra capacidad de participación en las normas, en los planes, en las decisiones de competencia de la Junta, para hacerlos mejores y sobre todo para hacerlos mucho más humanos. Con este encuentro se quiere compartir perspectivas, sensibilidades e inquietudes respecto a la colaboración entre la Administración Pública y el tercer sector. Un sector formado por 3.200 entidades que contribuyen a crear una sociedad más justa, solidaria y cohesionada.